a los alumnos, a todos que hicieron posible este evento, al equipo técnico, a aquellos que viajaron desde muy lejos. Vuelvo a repetir a los maestros que hicieron un esfuerzo enorme para que esto continúe. Hace muchos años, cuando esto era solo una idea hermosa que era juntar a las escuelas, a las distintas organizaciones de mi país, de acá de Argentina, en un día, como si fuese Navidad y Año Nuevo, pero practicando. Esta idea se fue plasmando día a día, luego trascendió a los países limítrofes de nuestro país. Hoy llegó al mundo y eso nos pone muy contentos. Difundir este arte que tanto amamos. Después de la pandemia que nos ha golpeado a todos, les pido que no dejen la práctica del Aikido. Aquellos que siguieron practicando, llamen, conéctense con aquellos que no volvieron. El Aikido hace muy bien al cuerpo, a la mente y al alma, la fortalece. Por favor, continúen practicando. ¿Sí? Un maestro me enseñó que el Aikido hace muy bien a uno, luego hace muy bien a la familia, a un pueblo, a una ciudad, a un país y al mundo. Así que vamos por eso. Gracias, muchísimas gracias. Desde aquí, desde el fin del mundo, les agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Hasta el próximo Kosyukai. Los espero, ¿sí? Y fuerzas. Arriba el Aikido. Chao.